Un barco portacontenedores colisionó contra un puente en la ciudad estadounidense de Baltimore, provocando su derrumbe. Los servicios de emergencia buscaban el martes a al menos siete personas desaparecidas, luego de que gran parte de la estructura de acero cayera al río Patapsco. La colisión se produjo durante la madrugada y provocó un gran dispositivo de emergencia. El alcalde de la ciudad declaró que se trata de una tragedia inconcebible. Los servicios de emergencia que rastrean el lugar han encontrado indicios de la presencia de varios vehículos sumergidos en el agua, aunque no han especificado cuántos. El comisario de policía aclaró que no hay absolutamente ningún indicio de que haya terrorismo o de que esto se haya hecho adrede. El gobernador del estado de Maryland declaró el estado de emergencia e intenta desplegar rápidamente recursos federales de la administración del presidente Joe Biden. El puente de 2,6 kilómetros de longitud y cuatro carriles cruza el río Patapsco al suroeste de Baltimore, una ciudad industrial y portuaria de la costa este estadounidense. Se inauguró en 1977 y por él circulan más de 11 millones de vehículos al año, unos 31 mil por día.